broke my arm once. I don't wanna slow the song. Someone I've been waiting on. We're out of tune. Hola chicos, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y hoy os traigo una especie de vlog que, bueno, va a ser un poco vídeo de iniciación a la primavera, un spring reset, algo así. Y es que, bueno, creo que tengo como muchas cosas que contaros, pero al mismo tiempo no, porque todo está muy en el aire. Básicamente, yo este piso lo dejo en literal 3 meses. ¿Qué iba a pasar con mi vida este verano? Pues, o uno, buscaba ya otro piso aquí, se va a venir Pablo, más o menos, o sea, es como que no me quiero adelantar mucho porque luego la vida da muchos cambios y no quiero contar como demasiado. Pero creo que realmente lo que va a pasar es que en verano voy a ir a Burgos, voy a pasar allí el verano, y luego en septiembre volveré, buscaré un piso, no lo sé. Vamos a ir fluyendo, vamos a ver cómo se va terciando la vida y eso. Así que de momento solo os puedo decir que ya os contaré, lo viviréis conmigo, no nos vamos a adelantar, lo que os digo, vamos a fluir un poco y no precipitarnos. Creo que es necesario cuando entra una nueva estación, que a mí primavera amo, me encanta, es mi estación favorita, me encanta que se alargue el día, me encantan las flores, ya lo sabéis, soy una loca de las flores, me encanta, no sé, como el ambiente que se respira, me encanta la temperatura. Aquí en Madrid estoy conociendo lo que es una primavera, porque en Burgos solo hay invierno, verano. Aquí hay transiciones de estaciones, en plan otoño y primavera existe, es fuerte, existe. O sea, yo ahora mismo estoy viviendo en mi temperatura maravillosa e ideal, porque creo que en primavera se pueden hacer unos outfits súper chulos, porque no necesitas 34.000 capas, que al final el abrigo como que siempre molesta, y ahora te puedes poner como capitas, pero crear outfits monos, que también quiero enseñaros como outfits de primavera y tal, para entretiempo. Y bueno, básicamente quiero ya empezar a recoger cosas rollo invierno y todo eso y llevarlas a Burgos, que quizá me voy mañana a Burgos, no lo sé, también está un poco en el aire, pero bueno, voy a empezar ya a llevar cosas a Burgos, si no se las llevará Pablo, así que básicamente eso, vamos a poner nuestra vida en orden, vamos a crear una rutina también en primavera, que no sé qué tal habréis llevado el cambio de hora. Un poco mal, o sea, estoy como muy cansada, aparte he tenido catarrazo la semana pasada, entonces esta mañana estaba en la cama y he dicho, Dios, amo la cama, qué cansada estoy. Lo guay es que me anima un mogollón esta estación y con el tiempo y todo como que me apetece hacer muchas cosas, entonces eso, vamos a hacer nuestro primer vídeo de primavera, que me hace mucha ilusión. Voy a empezar la mañana haciendo journaling, que hace mucho que no lo hago y creo que es un hábito que a mí me sienta muy bien y pues no quiero abandonarlo, así que vamos con ello. Por cierto, otra cosa que me pone muy feliz es que puedo ponerme mis pijamas monos, porque con el frío pues obviamente no. Es de Hunkemöller y es la cosa más increíble, maravillosa, preciosa, bonita que he visto en mi vida. O sea, mirad la espalda. Os lo voy a escribir aquí por si no conocéis la página, se llama Hunkemöller. Básicamente toda mi lencería, pijamas, vestiditos cortitos, tal, es de allí. O sea, amo. Creo que este pijama soy yo. Ya negro, lencero. Bueno, ¿qué deciros? Bright
Después del momento ducha, aprovecho para enseñaros tres productos de Freshly que me encantan. Tenéis un 25% de descuento en toda la web con mi código IRISHERMINE25. Trabajo con Freshly desde hace bastante tiempo y estoy encantada. Sobre todo me gusta esta marca porque tiene productos, tienen ingredientes naturales, son veganos, respetan todo tipo de pieles y yo la verdad que he visto numerosos beneficios y por eso sigo utilizándola. En primer lugar, os voy a enseñar el gel, que bueno, este ya lo llevo utilizando bastante tiempo. Es el Rose Quartz Facial Cleanser y está hecho de un 99,9% de ingredientes naturales. Limpia el rostro en profundidad sin resecar ni irritar la piel ni los ojos, que para mí es muy importante porque ya sabéis que tengo mucha dermatitis atópica y ahora que es temporada de alergias, incluso más. Alisa, ilumina y mejora la elasticidad de nuestra piel. Contiene flores de loto, aceite de chía virgen y ácido hialurónico vegano. Una vez que nuestra carita está bien limpia, paso al Hyper Concentrated Eye Contour Serum. Este también lo había utilizado y ya lo gasté en su día, así que he renovado. Ayuda a reducir las ojeras que causan, pues por ejemplo, la fatiga. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que noto más ojera con el tema de la dermatitis y las alergias. Se me oscurece esa zona, así que es importante trabajarla más en esta temporada. Reduce también la inflamación, la formación de bolsas, mejora la pigmentación, que es a mí lo que me importa ahora mismo. Y su fórmula, otra vez, vuelve a ser del 99,9% de ingredientes naturales. Y por último, pasamos al Hair Control Styling Cream. Es una cremita que vamos a utilizar cuando el pelo esté húmedo. Va a reducir el encrespamiento al instante, facilita el peinado, que para mí es muy importante cuando estamos peinando no pegar tirones, y todo lo que podamos facilitar el peinado es increíble para que no se casque el pelo. Nos va a hidratar, aporta brillo, suavidad, aparte de que protege del calor, la humedad y otros factores externos. O sea que ahora, en vistas al verano y ahora que hay como más sol, más calor, es importante proteger bien nuestro pelito. Sella las fibras y va a mejorar la salud de nuestro cabello. No necesita aclarado, es decir, lo podemos aplicar después de la ducha y lo dejamos actuar, se seca y queda perfecto. Y la forma vuelve a ser del 99% de origen natural. Es que de verdad amo esta marca porque es todo tan natural, tiene unos beneficios increíbles y es que de verdad todo huele bien, todos son beneficios. Yo es que amo Freshly, así que sin duda amo trabajar con ellos y recomendaros estos productos de corazón. Deciros que tenéis un 25% de descuento, que me hace especial ilusión, es un regalo también para vosotros, y es IRISHERMINE25. Os lo voy a dejar también en la cajita de descripción por si estáis interesados en algún producto. De verdad que merece mogollón la pena y este descuento es la caña. Así que nada, seguimos con el vídeo. Otra cosa que quiero hacer es empezar a quitar abrigos, y ya que voy a ir a Burgos, pues me voy a llevar abrigos más gordos que ya no voy a utilizar en invierno, por ejemplo, pues el de pelo y así. Bueno, bolsitas hechas con bastantes cosas que me quiero llevar ya, como jerseys, abrigos, bufandas, gorros, pues cositas que ya no necesito aquí. Me voy a llevar también mi alfombra, que bueno, aquí no la voy a utilizar. Es esta alfombra tan mona que os enseñé también en otro vídeo de Primark. Seguramente sea para la próxima casa en la que esté, próximo piso. Así que está aquí un poco cogiendo polvo y para estar aquí molestando, pues mejor me la llevo ya, porque en algún momento me la voy a tener que llevar. Y nada, como Pablo tiene coche, pues así aprovecho, me llevo ya cositas. Tengo que subir un mogollón de cosas a Vinted. Estoy haciendo limpieza heavy de armario porque la verdad que tengo mucha ropa y hay mucha que no utilizo, así que voy a subir bastantes cosas. He subido ya en Vinted, si no me seguís os dejo por aquí, pero de verdad que ahora voy a hacer una subida heavy porque tengo ahí varias bolsas, he metido más cosas y quiero seguir como organizando un poco el armario. Creo que también es primordial hacerlo ahora en primavera. Estad atentos a mi Vinted, chicos, que voy a subir muchas cosas. A todo esto, he tenido un problema con una cosa de Vinted y bueno, básicamente tengo mucha ropa yo también en Burgos y justo tenía un chaleco que bueno, hacía mogollón que lo subí, entonces nadie me lo compraba y la verdad que no me lo traje aquí por si acaso. Me lo ha comprado una chica que la verdad que ha sido monísima, porque yo hasta mañana o pasado no iré a Burgos y la verdad que ha sido majísima y he podido cancelar el pedido para que no me pongan una valoración ya negativa porque no iba a enviarlo a tiempo. La he escrito, lo hemos cancelado, me lo ha vuelto a comprar, o sea, muy, muy mona. Así que tendré un detallito con ella, la meteré
pues alguna cosita de beauty que tengo por ahí y tal, porque creo que estas cosas son como de valorar, que la gente sea tan mona. Además no me ha puesto ni una sola pega, que en Vinted hay gente muy tiquis y ya enseguida te están poniendo pegas, y la verdad que ha sido monísima, así que se lo agradezco de corazón. No sé si me seguirá, no lo creo, pero bueno, si me sigues, eres monísima, tía, mil gracias por entenderlo y por no poner ni una sola pega, o sea, de verdad, increíble, te amo. Por cierto, me he vuelto a poner la ropa de deporte porque me han invitado a una clase en un sitio que se llama The Garden, aquí en Madrid. Lo voy a probar por primera vez. Tienen como yoga y cositas así, así que tengo este aspecto porque básicamente luego voy a ir a entrenar. También amo primavera porque ya entra el sol directo desde mi ventana y la verdad que me encanta. O sea, es que mi habitación es tan luminosa. Acabo de poner orden en la cajita del skincare, que lo tenía todo fatal. Voy a pasar al maquillaje, que como veis siempre se acaba desordenando. Y para mí es muy importante que esté todo como ordenado. Vale, para que veáis un poco mi obsesión con tema gloss, tintes de labios y tal, he tenido que coger otro botecito, porque mirad, tenía ya este lleno y no cabían, entonces que se vea cuál es mi producto favorito de maquillaje. Bueno chicos, ya estoy en casa. El sitio donde he ido, la verdad que era súper mono y yo pensaba que iba como a una clase más barre, pilates o algo así. ¿Qué pasa? Que deben de dar como yoga, tienen un mogollón de clases, la verdad. Y de repente me he encontrado con la situación de que era ballet. O sea, ballet, pero en plan nivel pro. O sea, había chicas que madre mía. Y yo llevo sin hacer ballet como más de 10 años, o sea... El ballet no es como la bici, que tú te subes y te acuerdas, da igual el tiempo que haya pasado, no. O sea, estaba oxidadísima, os lo juro. Había nombres que ya ni me acordaba, no sé. Y obviamente eso se queda como la traza, ¿no? De un poco de tantos años que hice de ballet de pequeña. Y la chica me lo ha dicho, en plan, la profe me dice, ah, te veo potencial, pero hay que recordar bases. Y yo como, cariño, si yo te contara cuántos años llevo sin hacer ballet. Así que, bueno, la experiencia ha estado guay, en plan, recordarlo y todo eso. Y la verdad que me gusta mucho. Pero hace tantos años que no hago ballet y es como tan... El pie hay que moverlo muchísimo y todo, y yo ya los pies los tengo un poco oxidados, ¿eh? No sé, no sé. Me he cogido un tinte, os voy a enseñar el que me he cogido. Vale, cuando me teñí en casa me teñí con este tinte de aquí, que es de Excellence y es el tono 5. Siempre queda un poquito más oscuro que esto. Y nada, me voy a teñir ya porque como veis vuelvo a sacar el tono así naranjita, tirando más a rubio. Y bueno, esto no sé si lo sabéis, pero tengo un nido de canas aquí. Tengo como un mechón literalmente blanco. Solo tengo esas canas en el pelo, pero es que es literal un mechón blanco. Y con el moreno pues obviamente se ven un montón, cuando tenía mechas rubias no. Así que ya quiero darme como el tinte y tapar un poquito antes de verano. Y ya dejarme el pelo tranquilo en verano, porque al final el tinte pues es bastante dañino para el pelo. Bueno chicos, allá voy. Primer paso, abrimos, mezclamos, aquí vienen como los polvitos, cerramos y... Crazy, 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 cr
Buenos días. Bueno, me he maquillado ya y os quería enseñar tanto el Liposan, que este es nuevo. O sea, yo ya sabéis que utilizo tanto este, también utilizo este, este es el de fresa, este es el de cereza, que personalmente para mí es mi favorito porque tiene como un tono granate que yo siento que es el que mejor me queda con mi tono de piel, tal. Ya sabéis que yo esto lo utilizo de colorete, de sombra, labios, o sea, me encanta. Siempre voy a Druni para ver si los tienen y reponerlos porque soy loquita, y cuando los veo es como que cojo 2, 3 porque de verdad estoy todo el día echando. Justo el otro día pasé y encontré este, que es una novedad, es con Asai. Y es como un tono granate, pero es más tirando marrón. Es tipo manteca, realmente hidrata mogollón los labios y hay que darle varias pasadas para que deje más tono. Es como más marroncito el tono. Subí un vídeo el otro día a TikTok y la verdad que queda también súper natural y muy mono. Sí que es verdad que puestos a elegir prefiero los otros porque tintan más, son más baratos. Lo único que no hidratan tanto, o sea, este es bastante hidratante. Bueno chicos, ya estoy en casa, literalmente he salido del sitio donde me hago la láser, que es el Laserum, me he hecho 3 sesiones, que por cierto, esto sí que no es como muy gustoso de ver, pero estas son mis axilas. 3 sesiones llevo y yo soy una persona que tiene el pelo muy duro, muy negro, y la verdad que las axilas nunca jamás me había hecho el láser y estoy contentísima. Tengo las axilas negras, que es que antes siempre las tenía negras porque literal me depilaba, en plan me pasaba la cuchilla y yo ya en el mismo día salía el pelo. Esto es comodísimo y no sabéis lo suaves que están. Y nada, así a la tontería, son las 3 de la tarde y que he hecho dar un paseo. Que toca acción. Para empezar tengo que comer, estoy esperando a Pablo que va a venir ahora. Buenísimos días, estoy ya en Burgos, que yo creo que ayer no os dije nada. La verdad que el viaje bien, traía 144.000 maletas. Acabamos un poco hasta el moño porque literalmente, menos mal que Pablo tiene un coche grande. O sea, tengo muchas cosas, en plan, tengo muchos abrigos, me ocupa mucho y al final pues parecía que estábamos haciendo una mudanza, que realmente sí, porque pues eso que me quito para el día que de verdad tenga que dejar el piso, porque en nada ya lo dejo, o sea, así que ya me quiero ir trayendo cosas. Y ya que tenía el coche de Pablo, pues dije, mira, voy a llevarme abrigos, que ya en Madrid hace súper bueno, en Burgos quizás así que utilizo algún abriguito, pero en Madrid pues ya no, botas, cosas así que ya allí no pintan nada. Voy quitándome pues mierdilla que tengo que traer sí o sí, y mi intención es llevármela a mi casa del pueblo, porque ahora mi habitación de Burgos está un poco invadida por mi familia, normal, ¿sabéis? O sea, está ahí esa habitación sin utilizar, entonces pues entiendo que la utilicen de despacho, lo que sea, o sea, no pasa nada. Tengo que dejar mis cosas en algún sitio. Y la verdad es que en mi casa del pueblo tengo armarios súper grandes donde puedo meter mucha ropa, entonces creo que la voy a acumular allí. Ahora, septiembre, pase lo que pase, pues la tendré que volver a llevar o lo que sea. En fin, vamos a ir fluyendo, como os dije. He hecho un poco de ejercicio, no he hecho demasiado, quería menearme un poco porque luego esta tarde quiero ir al gimnasio con Pablo. La verdad es que el día de hoy me apetece mucho porque en principio ahora voy a currar un poco, tengo que editar este vídeo de YouTube que tengo que entregarlo, entonces no quiero que se me acumule. El problema de YouTube es que se me acumula y luego me da como pereza porque hay que editar
irritar mucho, ¿no? Voy a hacerme ahora mi agua con limón y jengibre. Luego voy a ir a mi casa del pueblo, que tengo muchas ganas porque van a venir mis abuelos. Me hace muchísima ilusión porque hace mucho que no van y... no sé, me hace mucha ilusión. Además, hace buen día, voy a ver a mi perrita, voy a estar con mis padres también. Entonces, me apetece. Además, como ya es primavera, pues allí hay flores que me han mandado mi madre fotos. Tengo un mogollón de ganas. Mi look para irme al pueblo, un poco homeless, pero cómoda. La verdad que me gusta bastante este look, o sea, lo podría llevar. Me voy a poner gafitas y me voy. Ahora sí, lista. Up the phone, little darling, I got a bit to say. I'm speaking from the heart, I pray it doesn't ricochet. I know your guard is up, distance makes it hard enough. I hope that I can ask for you to listen, man, this part is tough. I sent a message and maybe you didn't get it yet. When you have a second, you should check it, swear you won't regret it. I'm stepping out of a meeting, a big amount's where it's leading. I'll make you proud in proceedings, we'll hit the town in the evening, darling. And then it's time for us to celebrate. Pop some vino, we know we celebrate. Hello, mate, enjoy the ride and spend for something real nice. Cause every dream I've ever had, you helped me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left field, you make it feel right. You believed it could be real beyond the surface. In your eyes, I saw that I was worth it. Perfect. Take a look into the-